¿Qué tal, chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxum, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo. Creo que este es el último ya de las actividades. Realmente, chicos, hemos estado haciendo el cálculo y quedan muy poquitos diarios de desarrollo para el lanzamiento del DLC Tours and Tournaments. Recordad que llega el 11 de mayo. Eso es en 3 semanas, chicos. Es que creo que no somos del todo conscientes. Literalmente queda un diario de desarrollo la semana que viene, 25, que al parecer van a hablar sobre los caballeros, actualizaciones a los caballeros. Y tema de reconocimiento, si quizás algo estilo Hoi 4 o algo estilo Imperator Rome. Y bueno, pues faltan varios temas de los que hablar. Pero bueno, básicamente un diario de desarrollo el día 25, otro el día 2 y otro el día 9 y se acabó. Y uno de esos tiene que ser las notas del parche. Y quedan cosas como el arte, modeo, la música, etcétera. Entonces habrá que ver, porque de momento pinta que, bueno, a ver, pintan muy contundentes, o sea, obviamente han sido muy contundentes los diarios de desarrollo, pero en cualquier caso, lo que digo, que no queda apenas nada para que tengamos ya la expansión entre nosotros, lo cual me parece genial, ¿no? En fin, nos hablan de bodas, sobre todo, y otras actividades, actualizaciones, otras actividades que no son muy grandes, pero básicamente otras actividades pues que les han metido el sistema de, el nuevo sistema de actividades remozado, por así decirlo, que estuvimos viendo en otros diarios de desarrollo. Pero la gran bomba de hoy son las bodas, que han recibido una gran actualización. Lo primero de todo, decir que vas a poder seguir haciendo bodas estilo clásico, ¿vale? Si alguien tenía dudas de si ahora cada vez que te casas si vas a tener que liar la de San Quintín, pues no va a ser el caso, ¿vale? Vas a poder seguir haciendo bodas normales, solo que en algunos casos vas a poder hacer grandes bodas. Una gran boda es una cosa exclusiva del DLC, por supuesto. Y aparte, pues, tiene que estar, se tiene que realizar entre dos personas que estén comprometidas. ¿Significa esto que solo van a poder hacer niños grandes bodas? No. A partir del siguiente parche, las personas adultas van a poder comprometerse también. Y, básicamente, la idea un poco es que dicen como que dentro de un tiempo van a celebrar una boda. Es decir, hay dos personas, pues, que se prometen, como pasa en la vida real, ¿no? Y dicen, pues el año que viene hacemos una boda por octubre, ¿no? Eso es como muy típico. Pero bueno, esa es un poco la idea. Así que ahora cuando estemos intentando hacer un matrimonio podremos elegir si queremos que sea una gran boda. El coste va a ser súper alto. Básicamente es algo en lo que literalmente tiras dinero. Es un evento grandioso y prestigioso, nos dicen por aquí. Y aquí, por ejemplo, nos avisan cuándo puedes organizar ya la gran boda para aquellos prometidos, ¿no? Esto puede acabar expirando y por tanto que el compromiso acabe expirando, aquí lo estáis viendo con el evento, así que hay que tener cuidadito con eso. Dice por tanto que es un es algo arriesgado para hacer, ¿no? Porque puede ser un poco complicado que se termine de llevar a cabo. Y el hecho, por cierto, de ofrecer una gran boda aumenta también la tasa de aceptación o la aceptación del matrimonio de la persona que le estés prometiendo. O sea, que para hacer, de cara a hacer alianzas, pues puede ser una maniobra interesante, ¿no? Y por cierto, dicen también que las bodas no se van a utilizar solo para conseguir alianzas, las grandes bodas. Vas a poder conseguir otras cosas, como por ejemplo, que un vasallo, pues, a cambio de la boda se te quiera vasallizar. Perdón, un gobernante extranjero se te quiera vasallizar. O alguna cosa del estilo, creo que lo mencionaron más tarde, así que ahora lo veremos. Por supuesto, tenemos que organizar la actividad, ¿no? Dicen que es un nuevo método para perder estrés, vas a perder un montón de estrés con la boda. Puedes ganar rasgos como ser un gran anfitrión. Cosas que puede que acabes no siendo tan gran anfitrión con otro tipo de bodas que ahora veremos. Y aquí vemos, por ejemplo, pues cómo puedes elegir el lugar en el que celebrar la boda, ¿no? Este es el típico planificador de actividades que ya hemos visto varias veces, con los esposos, los que se van a casar, cuál es tu intención, que ahora hablaremos de las intenciones, distintos modificadores que puedes poner en tus viajes, que esto, bueno, se aplica a todos los viajes, y las distintas opciones de la actividad que puedes llevar a cabo. Dicen que los precios van a ser altísimos, ¿vale? Que no nos fiemos mucho de esto. Y que, por supuesto, van a ir escalando conforme avance la partida. O sea, que cuidadito con eso, ¿no? Van a salir un montón de eventos durante estas bodas. Y también va a haber distintas formas de reaccionar a ellos. Algunos van a ser unos hobbies clásicos de algunos personajes del CK3. Como, por ejemplo, preparar asesinatos y seducciones durante esta boda, ¿no? Y también va a haber intenciones exclusivas, como diplomacia y matchmaking. Matchmaking es como hacer partidas, ¿no?
o hacer de casamentero, dice aquí. Estas son las distintas intenciones que puedes tener en tu boda. Obviamente, recreación, pues perder dinero, perder estrés, perdón. Asesinato, pues matar a alguien. Seducción, pues intentar llevarte a alguien a la cama. Diplomacia y matchmaking, que ahora veremos en qué consiste. Vale, dice que la intención de casamentero es aprovechar la boda para encontrar a una pareja que valga la pena para tu hermano pequeño, por ejemplo, que se ha sentido tan solo últimamente, ¿no? Vale, o sea que puedes utilizar una boda, o sea, el que dos personas estén casando para conseguir un matrimonio quizá interesante para un personaje que te interese, ¿no? Y dicen también que va a haber otros con distintas repercusiones, por ejemplo, entretenimiento te va a dar más prestigio. Bueno, estas son las distintas opciones, ¿no? El entretenimiento te va a dar más prestigio, la comida va a hacer una mejor impresión en tus invitados y el lugar en el que se celebra va a incrementar tu renombre. Han dicho, por cierto, que los lugares en los que se va a celebrar no van a ser sitios religiosos en general en las bodas. Eso creo que es interesante porque, por un lado, supongo que muchos tenéis relacionado casarse en iglesias y tal, pero dicen que por lo general eso en la Edad Media no era tan habitual como queremos pensar, porque eran bodas a gran escala en las que participaba mucha gente. Entonces, un poco la intención era literalmente que asistiera la mayor cantidad de público posible, y por eso las bodas en general van a ser al aire libre, con excepciones de la India y algún sitio así, ¿no? Aquí vemos un poco las opciones. Creo que eso nos lo hablan aquí. Aquí estamos viendo a los casamenteros yendo a la boda, con intención de recreación en este caso. Ahí vas a viajar a la localización de la actividad. Cuando llegan al sitio, pues va a haber una fiesta de precelebración. La gente bebe y se lo pasa bien durante un ratillo. Y finalmente comienza la boda, ¿no? Comienza la ceremonia. Las bodas van a tener tres fases. La primera es la ceremonia, que es un evento algo menos formal de lo que estamos habituados a pensar. Las personas básicamente que se casan van a estar ocupados en el ritual, pero los invitados van a estar distrayéndose y en algún caso liando la parda, incluso, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues se está llevando a cabo la ceremonia. Y aquí nos hablan un poco de eso, que las celebraciones no necesariamente tenían tanto lugar en iglesias y, por ejemplo, en el caso de las celebraciones musulmanas, tampoco, o hindús, tampoco se celebraban en iglesias normalmente, ¿no? En el caso indio va a haber van a darse una especie de, es que un canopy, no sé qué, es un pabellón hecho de cuatro pilares que soportan como un cuadro, con flores y tal. Los cristianos, pues, dicen que se va a celebrar como un poco al aire libre, con el papa o quien sea dando su bendición. Y los musulmanes, pues, también en sitios como así más recogidos, ¿no? Y se está llevando a cabo la celebración con el papa obviamente bendiciendo la unión. Este parece que es bizantino, pero no lo sé muy bien. Bueno, la segunda parte es el banquete, ¿no? Una fiesta tradicional, la gente come, disfrutan de la comida, de la música, del lugar. Básicamente es muy similar a una fiesta tradicional del CK3, no hay mucha sorpresa. Y por supuesto, la última fase es la noche de la boda, que se va a celebrar de forma distinta para los invitados y para los que se están casando. Obviamente los que se están casando tienen que confirmar su unión y los que no, pues pueden seguir divirtiéndose, retirarse a un sitio apartado, tratar quizá de asesinar a alguien. Y dicen que en la escena, si te estás casando, ¿no? De la cama, del encamamiento, pues hay nuevo arte y va a haber distintos eventos en función de cómo se esté dando un poco la situación, que va a haber momentos raros, va a haber momentos bonitos, accidentes o incluso pueden llegar a darse un asesinato si lo has planificado así en tu boda. Y finalmente llega al final la boda, se han casado y puede que hayas conseguido la boda del siglo, ¿no? Que eso puede ser interesante. Ahora nos presentan un poco las bodas sangrientas. Las bodas sangrientas, pues básicamente es que puedes intentar asesinar en plan a lo bestia.
Dan un montón de ejemplos históricos de sitios en los que pasó, incluso en España, con el conde García de Castilla y la princesa Sancha de León, en Mayapajil, 1317, Olga de Kiev, pues asesinó a 20 embajadores. Básicamente, para poder hacer esto, vas a necesitar un rasgo diplomático, que es el de forjador exitoso. Desbloquearás esta opción en las bodas, en las grandes bodas. Y obviamente va a ser muy difícil que salgan perfectas. El arte mola un montón, la verdad. Y el coste es súper alto de organizar este tipo de boda. Puede que solo quieras tratar de asesinar a un personaje, puede que quieran ser varios, o puede ser que quieras asesinar una casa entera. Creo que para eso tendrás que tener un feudo contra una casa y que de algún modo pues hayan aceptado acudir a la boda, etcétera. Obviamente, la IA dice que va a ser muy raro que intente hacer una boda de este tipo, salvo que sea una IA que esté putrefactada de pasta y tenga un feudo muy tocho contra otra familia y el personaje que la quiera realizar sea especialmente duro, ¿no? En función de lo heavy que sea la boda sangrienta, pues vas a perder un montón de fama, vas a perder prestigio, vas a perder niveles de devoción también. El Papa te va a excomulgar en general si aniquilas una familia entera. O sea, esto es básicamente lo equivalente a tirar una bomba atómica en el Hoi 4, pues en el CK3. O sea, estás literalmente cargándote las reglas tradicionales de ser anfitrión, ¿no? De acoger a los huéspedes. Y también estás faltando a la religión, ¿no? Probablemente en cualquier religión que estés realizando esto. Entonces, obviamente, esto es algo muy, muy severo a nivel diplomático y que te va a causar problemas, ¿no? Hice un feudo contra la causa Premensil, en este caso. Y bueno, aquí nos hablan un poquito de cositas que han ido retocando. El caso de realizar una fiesta, pues como digo, lo han actualizado al nuevo sistema. Puedes poner o configurar un poco cómo quieres que sea la comida y cuántos platos quieres que se den. También puedes seleccionar a un invitado especial en las fiestas ahora. Según tu intención en la fiesta, pues el invitado especial va a recibir un trato u otro. Si la intención es recreación, pues te vas a intentar llevar bien con él. Asesinato lo vas a tratar de asesinar. Seducciones lo vas a tratar de seducir. Y befriend, pues lo mismo, ¿no? Vas a intentar llevarte bien con él, ¿no? Aquí vemos un poco las distintas configuraciones. Y pues el sitio en el que se esté llevando a cabo. Obviamente pues van a influir los edificios que haya. Y vas a recibir como opinión popular y desarrollo del condado, ¿no? Hay distintos eventos. En este caso se amistan con él. Te acabas llevando muy bien con él. Y nada. Pues a seguir acumulando estrés para los siguientes 5 años. En las fiestas vas a poder también planificar asesinatos, ¿vale? De hecho, vas a poder hacer que una fiesta se líe petarda y te pongas a matar gente a lo loco. Esto está basado en eventos históricos, como el caso de la Cena Negra de 1440, y también en mitología como la Edda Poética o la mitología griega de Tiestes. Para hacer una fiesta de asesinatos necesitas el rasgo de siempre infame. Del rasgo del camino de vida de torturador. Y aquí vemos la opción de una fiesta de asesinatos. Obviamente, si haces esto, pues también vas a perder prestigio y devoción. Y tu cabeza de la fe se va a enfadar un poco, lo que hay. Y aquí seleccionarías el objetivo del asesinato. Bueno, pues te lo acabas cargando o no, ya veremos. Y también puedes acabar cargándote a más o que se acabe liando petarda, que se convierte eso en una especie de batalla, ¿no? Otra actividad que ha recibido cambios es el Blood, los sacrificios nórdicos. Básicamente todo el contenido es el mismo, pero lo han actualizado para utilizar también el nuevo sistema de actividades. Así que poco que mencionar al respecto. ¿Vale? O sea, va a hacer uso de los edificios. Vas a poder tener intenciones y vas a poder invitar a una serie de vasallos, ¿no? Y aquí pues configuras cómo quieres que sea el sacrificio. ¿Cuántos humanos vas a utilizar en ello? El arte es precioso, obviamente, pero eso ya estaba disponible en el evento. Y aquí vemos la conclusión. Muy chulo también. Y el gran rito,
que esto creo que es de los brujos y tal, pues lo han actualizado también. Si quieres realizar un gran rito para introducir a alguien en tu secta o algo de esto, pues puedes también realizar un gran rito. Aquí estamos viendo el arte. Y aquí no seleccionas ningún tipo de opciones ni nada. Adorar al dios cornudo. Y bueno, pues ahí puedes acabar bailando desnudos en una hoguera o sacrificar a algún niño. Lo que viene a ser un martes normal en tu día a día en el Crusader Kings 3. Y bueno, los eventos, pues como digo, creo que ya estaban todos, pero simplemente que lo han actualizado. La última actividad que han actualizado es la de el Midverse, que es, creo que se, en español era como reunirse las perdices o algo así, que es una actividad que introdujeron para los niños, creo que en la 1.4, ya hace bastante tiempo. Básicamente, pues lo mismo, lo han actualizado con el nuevo sistema. Es tu niño, o si juegas con un niño, te vas a ir a otro sitio a jugar con niños, conoceros y tal. Y lo de siempre, pues te puedes acabar llevando bien con ellos, te puedes acabar llevando mal con ellos. Dicen aquí que había un bug en el que algún personaje mayor se colaba en la actividad. Y por eso hacen el meme este. Y aquí vemos la intención, pues que es de recreación. Los distintos eventos. Y la conclusión en la que ganas prestigio y opinión del niño, ¿no? Y eso es todo por este diario de desarrollo. Había muchísimo texto, he intentado hacerlo ameno. Espero que no haberme saltado mucha cosa. Creo que más o menos lo hemos cubierto todo. Y la semana que viene, pues otro diario de desarrollo de esos reconocimientos y caballeros, que a ver en qué consiste, porque no sabía que iba a haber algo de este estilo. Parece típico contenido que puede ser del parche. Ya veremos qué tal. Así que nada más, espero que os guste el diario de desarrollo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.